todos, ¿cómo están? Yo soy Caro y les doy la bienvenida a mi canal. Chicos, el día de hoy me voy a estar maquillando mientras abordamos un tema que es la falsa vida en las redes sociales. Entonces sí, les he hecho en anteriores videos como unas maquicharlas, ya muchas se me han venido encima de que no le ponga ese nombre, que porque ese nombre ya yo no sé que existe, yo no sé si eso está patentado, que cuál es la vaina. Yo nunca le he visto como que el rollo a esto porque siento como que a la final, tarde o temprano, todo el mundo resulta subiendo el mismo contenido con su esencia. Pero bueno, déjenme ideas entonces cómo le ponemos a la sección, o simplemente lo voy a dejar así y ya. Pero la idea, el objetivo de estos videos es que mientras yo me estoy maquillando, les hablo sobre un tema. Algunas veces serán chismes, otras veces serán cositas más importantes como el video de hoy, que es la falsa vida de los influencers o la falsa vida de las redes en las redes sociales. Así que como tal, el video no está enfocado a un tutorial de maquillaje, yo simplemente les muestro un poco y ya es como más en sí el tema que vamos a abordar. Pero igual en la cajita de descripción les dejo los productos que uso también. Así que te invito a que te pongas cómodo, cómoda. Si vas a hacer oficio, pues deja entonces tu teléfono por ahí, tu iPad, tu televisor, donde sea que me estés viendo. Y simplemente escúchame, yo sería de esas porque me encanta escuchar videos más que ver, escuchar mientras estoy haciendo oficio o haciendo otras cosas. Y si te encanta ver y a la vez escuchar, entonces tráete también tu cafecito, tu snack, lo que sea que te vayas a comer por ahí o a picar mientras vemos el video juntos. Así que nada, ahora sí, vamos a comenzar con este video. La falsa vida de los influencers. Bueno, yo aquí cayendo en cuenta que siempre que voy a grabar maquillaje me broto de acné. O sea, es rarísimo porque había estado como calmada y no grababa maquillaje. Y ahora que dije voy a grabar maquillaje, pues, mentiras, estoy en una desintoxicación y generalmente me brotó inmediatamente. Eso pasa, aparte ustedes saben que yo estoy sin medicamento. Y pues nada, esta es la realidad de la piel. Un día súper bien, un día súper mal, otros días más o menos. Bueno, yo sigo acá con mis problemas de luces, pero ya me di cuenta que no son mis luces, sino que tengo que poner una cortina allí porque me está entrando la luz del día más la luz artificial, entonces se me hace esta luz así, pero bueno, ni modo. Vamos a comenzar. Yo hoy me voy a estar haciendo un maquillaje que, según mis planes, va a ser algo como verde, o sea, un verde como que inspirado en la blusa que tengo puesta. Y pues mientras me hago eso, les voy a ir contando. Vamos a ir hablando del tema del día de hoy, que es la falsa vida en las redes sociales. Resulta que hace poco vi un video en TikTok de una psiquiatra que estaba hablando al respecto. Y la verdad, pues sí es un tema que ya todos conocemos y que claramente yo también ya, digamos, lo había pensado, pues me dejó pensando más y, digámoslo así, que reflexionando, pues ella obviamente lo explica de una manera mucho más clara, más entendible, pues obviamente por su profesión. Digamos algo así, que ella estaba explicando el caso de una de quizás de sus pacientes. Y pues ella estaba contando, por cierto, antes de continuar, voy a estar utilizando esta paleta de Engol, la paleta Medellín de Feria de las Flores, porque voy a tratar de cada que me hago un maquillaje sacar una paleta diferente para darles uso, porque me doy cuenta de que hay paletas que literal creo que he usado una vez y ya. Entonces, retomando, ella cuenta pues la historia que pues una paciente estaba en su consultorio normal, contándole todas sus penas, sus crisis existenciales, como todos lo hemos tenido. Entonces pues la chica le contaba, yo qué sé, que tenía ansiedad, depresión, tenía problemas con su pareja, que ella no era una persona feliz y no sé qué, y bueno, todo el cuento. En medio de contarle esto, pues como que hubo un momento en donde ella le dijo que tenía que ir al baño, fue al baño. Ah, bueno, antes de, ella pues claramente se puso a llorar, estaba desahogándose y todo esto. Y ya luego fue al baño y volvió con una, sin lágrimas, con una sonrisa, y le dijo a la doctora que si le permitía tomarse una foto en un cuadro muy bonito que ella tenía o algo así, porque ella pues es influencer. Y era la hora de publicar una foto o una historia o algo así. Entonces, pues que iba a aprovechar que estaba ahí para compartirlo con sus seguidores. Claramente a la psiquiatra le impactó un poco el hecho de que ella estuviera llorando, contándole que no era una persona feliz. Pero fue como que, ok, ya voy a volver a mi realidad. Y
vamos a tomarnos una foto y vamos a publicarla. Y pues claramente la doctora le dice, o sea, como que, ¿cómo así? O sea, ella era una chica con, no sé, millones de seguidores, algo así, y que ella pues cada cierto horas o todos los días pues tenía que publicar sus historias, su contenido, bueno, lo que fuera a subir, video, foto, lo que sea, para compartirlo con las personas. Pues porque ese era su trabajo. Entonces, en el momento que ella subió eso, le empezaron a llegar montones de mensajes, cientos, mil y miles de mensajes, en donde todo el mundo le decía, eres mi inspiración, eres lo máximo, o sea, no sé, eres mi, te admiro, soy tu fan, lo que sea. Y pues, obviamente, el choque es como que más impactante todavía, porque estamos hablando de que es una chica que está publicando algo que en realidad ni siquiera está viviendo ni sintiendo. Y digo que no está viviendo porque a pesar de que físicamente lo está, pues realmente no, porque no es una persona feliz a pesar de todos los millones de seguidores que tiene, quizás de todo el dinero que tiene, de los viajes y de todas las cosas que puede hacer precisamente por su trabajo como influencer, pero pues ella no es feliz. Ante este suceso, la doctora se sorprendió mucho y pues le preguntó, y digámoslo así, que su respuesta fue como, esto es como mi droga, o sea, yo publico y lo que recibo de la gente es como quien dice, digámoslo así, que vendría a ser su recompensa, su pago de alguna forma, pero pues ella lo describe como su droga, y pues sí, sí podríamos decir que viene siendo como su droga, porque ahora vamos a hablar como un poco más a fondo y creería que sí. Yo no conté quizás la historia tal cual, tampoco sé si realmente le pasó a la psiquiatra porque no me vi el video completo, solo una parte que subieron a TikTok, y pues me quedé simplemente con el mensaje, independiente de que le haya sucedido o no en realidad a esta doctora, que probablemente sí, porque no me extrañaría, pues el mensaje es como lo importante y no está para nada alejado de la realidad. Yo les quiero, digamos así, dar mi punto de vista con respecto pues a este caso, que vendría siendo algo general porque eso es solo un ejemplo, y les quiero dar un punto de vista tanto como influencer, que digámoslo así vendría siendo, y también como espectadora, seguidora, porque también lo soy. Yo como creadora de contenido, influencer, youtuber, instagramer, como ustedes lo quieran llamar. Pues a mí me gusta más el término creadora de contenido, pero bueno, cada quien, la verdad no me da igual, no me preocupa como ese tema. Les puedo decir que sí es la realidad, o sea, esa es la realidad de todas las personas que estamos en este mundo de creación de contenido. Todo tiene sus pros y sus contras, o sea, sí, qué chévere, ay, a mí me encantaría ser creador de contenido, me encantaría ser famoso, me encantaría ser influencer. Digámoslo así, que las personas solo ven la parte fácil. Es decir, ay, es que es muy fácil simplemente grabar, subir contenido, publicar esto y lo otro. No es fácil y sí es agotador, no físicamente, pero sí mentalmente. Por eso creo totalmente la historia de la chica, y sé que hay muchas personas así en esa misma situación. Entiendo lo que se puede llegar a sentir. Miren, yo llevo muchos años en este, digámoslo así, medio. No tengo los millones de seguidores, pero no hay necesidad de tenerlos para tú saber la presión que se siente. Miren, créanme que no es sencillo, la verdad, pensar todo el tiempo en qué vas a publicar para poder crecer, tener contenido, entre comillas, de calidad, o más bien de entretenimiento, en este punto de que estamos viviendo, de entretenimiento, porque ya es más eso que cualquier otra cosa. No es fácil todos los días tú tener, o sea, no digo que no sea fácil, fácil es, pero puede ser agotador pensar que si tú estás disfrutando tu vida normal, tu vida real, con tu familia, tu pareja, tus amigos, quien sea, tengas que tener a la mano el celular y grabar algo o mucho de lo que estás haciendo para poder compartirlo con la gente. Llegas a un punto en que realmente dices, ay, ¿qué voy a subir? ¿Qué? O sea, estoy mamado, como que no quiero subir nada. Yo hablo por mí porque yo sé, y ustedes sabrán, que yo no soy la persona más activa del mundo y que a veces me pierdo un poco, pero es por esa misma razón.
Créanme que yo he vivido, quizás no tan a fondo como la historia de la chica, pero sí he tenido como esos episodios y ahí fue donde yo decidí como que poner prioridad a mi salud mental antes que a mi trabajo que viene siendo las redes sociales. Realmente es agotador, agotador, y muchas veces ni siquiera puedes disfrutar tu vida, la vida normal, pensando en que tienes que publicar algo o que tienes que hacer algo, que voy a subir ahora, que me invento esto y aquello. O sea, la mayoría, y yo me incluyo ahí, no publicamos prácticamente en realidad nada de lo que hacemos. Es una parte muy pequeña de nuestras vidas y aún así la gente entra como que a juzgar y a criticar. Muchas veces a mí también me preguntan, Caro, ¿tú por qué no publicas más? ¿Por qué no cuentas de esto y lo otro? ¿Y que si tienes pareja y que si esto? Miren, la verdad yo creo que si fuera un poco más, si a mí me hubiera tocado como que esta bomba de las redes sociales más joven, me tocó joven, pero no con tanto boom, quizás yo hubiera cometido, digámoslo así, no error, pero sí hubiera hecho eso, de publicar un poco más como que en realidad todo, o sea, como tu vida, tus cosas y así, pues por esa misma presión de la sociedad y de estar generando ese contenido y esa interacción. Y también siento que precisamente por tantos años que llevo en esto, es que he sentido ese agotamiento, y créanme que si yo no he dejado en mi caso el tema de las redes sociales es porque a mí realmente me gusta crear contenido, no chisme, ni compartir mi vida, ni nada de eso, sino crear contenido. Y a veces me gustaría tener un poco más de tiempo, o quizás más que tiempo, poder tener la posibilidad de pagar, yo que sé, quien me edite, quien me haga las fotos, todo, y así poder cumplir con todo, pero se me hace un poquito difícil. Entonces pienso y siento que esto es un tema que cada vez se está saliendo más de control, pues las personas no se están dando cuenta, tanto influencer como seguidor, espectador, que ese es el objetivo. Nosotros somos el objetivo, estar pegados 24/7 de este aparato, o sea, de un celular. Y si nos damos cuenta de alguna u otra forma, todos hemos llegado a caer a ese punto. ¿Ustedes se acuerdan cuando nuestros papás nos decían años atrás que uno vivía pegado al celular, que no soltábamos el teléfono para nada, y ahora ellos también lo hacen? O sea, ahora ellos también son adictos al teléfono, quizás no todos o no tanto, pero sí, o sea, también se envuelven en redes sociales porque eso es el objetivo, consumir, entretener a las personas lo más que se pueda. Vamos a hablar de Instagram, por ejemplo. Instagram es una red social que vende estilo de vida. Entonces, ahí el más popular, que en este caso es la persona que más seguidores tenga, ¿quién es? La persona que muestre ese estilo de vida agradable, extrambótico, millonario, de viajes, de lujo, como la chica de los millones de seguidores que fue a la psiquiatra y contamos la historia al inicio. Entonces, si tú quieres tener mucha fama, reconocimiento y seguidores, hablando por ejemplo de esa red social, pues debes vender ese estilo de vida, ¿ok? Y ahí todos estamos claros y entendemos por qué no todos crecemos a ese mismo nivel. No es una regla general, pero sí en su mayoría, o sea, es como que no quiero que me malinterprete. Entonces en Instagram nos venden ese estilo de vida y es, ay, es culpa. No, no es culpa de la persona que te vende ese estilo de vida, es culpa de nosotros como consumidores, que nos gusta consumir y ver ese contenido. Y está bien, a mí también me encanta ver ese contenido porque a mí me inspira y me motiva en muchas cosas. Pero es un arma de doble filo. Y digo que es un arma de doble filo porque si no sabes separar, digámoslo así, las redes sociales de la realidad, empiezas también a caer en esa misma depresión y a creer que así tiene que ser tu vida, y que como tú no tienes ese tipo de vida, entonces pues tú eres un fracasado o una fracasada y tú no has logrado nada en tu vida. Y nos empezamos a comparar impresionantemente en todos los aspectos, en el aspecto físico, en el aspecto económico, en el aspecto de éxito, o sea, en tantas cosas, que ahí es donde empezamos como a tener de alguna forma ese tipo de problemas. Hablo, digamos, en este caso del espectador.
pero porque creemos que lo que nos están mostrando es 100% real. Y ahí vuelve y aplica el caso de la chica del millón de seguidores. Ella tiene todo eso y no es feliz. Entonces, no tienes que tener millones de seguidores, no tienes que tener viajes todo el tiempo, carteras de lujo, zapatos, el último carro, todo ese tipo de cosas para tú ser feliz. Eso a ti no te va a garantizar la felicidad. Pero ¿qué pasa? Es lo que el influencer vende. Vende esa vida porque es lo que tú quieres ver y eso le genera a ese influencer ganancias monetarias, fama, éxito, pero no felicidad. La felicidad viene de otra parte. Y con esto no quiero decir que todas las personas que sean famosas influencers no puedan ser felices. Claro que lo son, pero también hay esa presión encima todo el tiempo por muchos aspectos como los que estamos hablando. Y ahora vienes tú como espectador a creer que si tú no haces eso, si tú no tienes eso, si tú no compras todas esas cosas, si no consumes todo lo que el influencer consume, pues estás grave. Y realmente pues no tiene nada que ver, ¿cierto? Me voy a aplicar una pestañina a prueba de agua porque estoy probando un producto desmaquillante y quiero ver cómo funciona con productos así fuertes. Y bueno, entonces en lo que íbamos. Ahí llegan a empezar a crear esas inseguridades en nosotros porque nos empezamos a comparar creyendo que así tenemos que ser. Tenemos que tener ese cuerpo, tenemos que tener ese estilo de vida. Este viaja y yo no viajo. Este se compró esta cartera y yo no. Entendamos que las redes sociales son como quien dice una novela, un show, un entretenimiento. ¿Qué va a haber personas que comparten vida, la realidad de su vida? Pues quizás hasta cierto punto. Porque yo dudo mucho que, por ejemplo, yo que sea una pareja que comparta su vida, vayan a compartir cuando tengan problemas íntimos, problemas de pareja, ¿cierto? No creo, quizás los hayan, pero a nadie le gustaría compartir eso, ¿cierto? Porque nadie quiere que opine de su vida, o sea, es como que si nosotros estamos frustrados, ¿por qué quiero que también venga otra persona a opinar? Oiga, yo sé que no tienen mucha fe con mi maquillaje, pero esperen, ahorita va a resultar algo chévere. Entonces, si tú eres espectador, espectadora, tú no creas contenido y estás estresado, agotado, preocupado porque una persona o muchas personas que están en redes y hacen tantas cosas y tú no, y tú te quedaste atrás y te dejó el tren y todas esas vainas, ignóralo. Eso simplemente una red social que tú crees que porque viste a este par de influencers que tienen una vida perfecta, son novios, esposos, tienen sus hijos, tienen todo entre comillas solucionado, tú crees que esas personas no tienen problemas. O sea, ¿a ti quién te asegura que esa pareja, familia, influencer, lo que sea, en realidad sea como te muestran en esa red social? Entonces nos estamos haciendo un daño psicológico tremendo. Tantos los que son de espectadores, los que estamos de espectadores viendo a estas personas con esta vida, pensando que nosotros no lo vamos a lograr, que nosotros pues no nacimos quizás para ser exitosos ni tener todas las cosas que ellos tienen, que nosotros nunca vamos a poder tener ese cuerpo que tiene esta chica, que no sé, tantas cosas, haciéndonos daño psicológicamente. Y por el otro lado, en cuanto al influencer, porque pues quiero hablar de las dos partes, también haciéndose daño, pensando, creyendo que el dinero y el éxito y la fama lo es todo. ¿Son factores importantes si trabajamos en esto? Sí, chévere. ¿Quién no quiere ser exitoso? ¿Quién no quiere o no necesita dinero? Vamos a ser realistas. O sea, el dinero, el que diga que el dinero no da la felicidad, tiene y no tiene razón. O sea, no es la felicidad completa, pero sí ayuda y contribuye a que tengas momentos de felicidad y por lo menos no tengas momentos de estrés en cuanto a la economía. Y pues por ende no ocurran otras situaciones. Pero claro, puedes tener todo el dinero del mundo y aún así no ser feliz, de pronto estar pasando por ansiedad, depresión. Y ahí es donde nos tenemos que empezar a dar cuenta que
hay otros aspectos muy importantes que estamos descuidando simplemente por satisfacer el ego, nuestras necesidades físicas. Y claro, no estoy diciendo como que, ay, entonces no nos compremos nada de lujo, no, para nada, o sea, de eso no se trata. Es saber diferenciar un poco la realidad de la ficción, de la novela de Instagram, de la novela de TikTok, de todo esto. Entonces, vamos a poner ejemplos, digámoslo así. A mí no me gusta generalmente estar hablando de personas y más si están en el medio, pero pues bueno, son casos muy hablados y que quiero como que poner como ejemplo para que ustedes me entiendan un poco. Vemos la vida, por ejemplo, acá en Colombia, no sé si han escuchado últimamente el caso de un chico que es llamado Carlos Feria, que es muy famoso, un influencer muy famoso acá en Colombia. Yo la verdad pues lo vine a conocer por el caso que se presentó, pues yo no soy de seguir contenido de ese tipo de entretenimiento, ni de bromas, ni nada de eso. Nunca me ha gustado, entonces, pues por ende, por ejemplo, yo sé quién es la Liendra, quién es ese combo, pero no me gusta seguirlos, no los critico, no los juzgo, pero no me gusta ese tipo de contenido, simplemente no lo sigo y ya. Entonces, yo no estoy muy empapada como de esos, digámoslo así, de este tipo de influencer. Entonces ahí están, digamos, teniendo problemas porque la gente está como que criticando ya, dándose cuenta de muchas cosas que pasó. Bueno, en realidad es que sí hay como videos muy, muy extraños acerca de él con su esposa, con su hija, etcétera, que yo no me voy a poner a echarles el cuento porque ya hay muchos videos por ahí sobre eso. Pero que eso es lo que siguen las personas, y especialmente las personas más jóvenes, los niños, sus hijos, nuestros sobrinos, personas que queremos mucho, que están creciendo con la mentalidad de que esto es la solución. Las redes sociales son la solución, las redes sociales, yo quiero ser youtuber, no hay problema, o sea, eso puede ser un complemento a lo que tú ya hagas, porque no está mal, o sea, es como que yo decirle a mis sobrinos, ay tía, quiero ser youtuber, y yo les diga no, porque saben lo que yo lo soy, o sea, no está mal, sino entender y explicarles, o sea, la realidad. No es como que, ay, me voy a hacer, ahora la mentalidad es, me voy a hacer youtuber, tiktoker o lo que sea, y voy a hacer lo que sea para poder generar ingresos rápido, hacerme famoso, etcétera. Y no es tan fácil, o sea, no es tan fácil, no es así como así ya. Ese es otro video que quiero hacer acerca de lo que la gente hoy en día está dispuesta a hacer por tener millones de seguidores y por tener fama en las redes sociales. Personalmente, yo creo que yo me voy a quedar toda la vida con mis pocos seguidores en cuanto, por ejemplo, Instagram, que uno muchas veces se vara ahí, o sea, como que no pasa. Yo llevo como en 45,000 o 7,000, ya ni me acuerdo, por ahí, y se pega uno unas, digamos, estancadas, no sube de seguidores. Si fuera yo la de Carolina de antes, estaría estresadísima, sufriendo, porque uno no crece, se estanca, la gente no lo sigue, esto y lo otro. Pero yo ahora, la verdad, pues no le presto mucha atención, que si llegan gente, chévere, pero prefiero que sean poquitos, pero que conecten con lo que yo hago, con mi estilo de vida, y no un montón de personas que estén juzgándome, exigiéndome que los entretenga, que publique todo el tiempo cosas que quizás ni yo quiero compartir, o que les muestre una vida falsa, porque yo podría hacer eso y ya, y no soy hipócrita, y no con la gente, sino conmigo misma. Yo sé cómo me siento, y cuando tengo mis momentos de tristeza, de crisis existenciales, de depresión, de ansiedad, de lo que sea, yo me tomo mi tiempo para mí y no me importan las redes sociales. O sea, en ese momento yo sí admiro eso de mí, lo puedo decir acá, y es que si yo me siento con la necesidad de darme ese tiempo, yo lo hago. Que si es una semana, que si es un mes, lo hago. Entonces por eso la gente es como que, ay, tú te pierdes mucho. Sí, nadie conoce la vida de nadie, y yo no vengo ya a venir a contarles mi vida. No me estoy quejando porque mi vida no, o sea, gracias a Dios tengo muchas cosas buenas, pero nadie tiene esa vida perfecta. Entonces, así como a este chico Carlos Feria, vemos muchos otros casos. Yo no estoy muy enterada de tantos casos porque yo no soy muy consumidora de redes sociales,
de ese tipo como de personas, pero es real, o sea, así funciona esto. Ahí es donde voy con qué cuento nos estamos comiendo, por qué te apasionas tanto y peleas por defender una persona en la cual tú ni conoces su vida, por qué eres tan exigente con esa persona. Entonces ahí es donde van dos cosas. Hablando desde el punto de vista del influencer, pienso y siento que no deberían promover una falsa vida, aunque entiendo esto porque obviamente si a mí Carolina me las marcas me llevan de viaje, yo no voy a decir que no, obviamente yo voy a ir, y si es mi trabajo, bienvenido sea, genial, pues agradecida. Y eso no significa que yo no podría tener problemas de yo qué sé, de ansiedad, depresión, lo que sea. No me tomaría como quien dice las cosas tan a pecho de, ay, mira, o sea, es que tengo que hacerlo, tengo que publicar, tengo que no. Tú tienes que estar bien. Si tú estás bien en tu salud mental, en todos los aspectos de tu vida y quieres compartirlo con tus seguidores, genial. Pero no vengas a como a mentir o hacer como, sí, una película y hacerle creer a las personas que lo siguen que esa es la manera correcta, que esa es la manera adecuada, que tú estás maravillosamente bien cuando en realidad estás derrotado. Eso es lo que yo odio y a la vez admiro de estas personas, porque yo no sé por cómo rayos hacen, y por eso es que les digo, yo por eso a veces me pierdo, porque si yo estoy triste, si estoy aburrida, si tengo un problema de pareja, de economía, de lo que sea, familiar, yo no soy capaz, en serio, no soy capaz de venir acá a hacer una historia. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Nada que ver. O sea, lo haría a menos que tenga un compromiso ya con una marca, una pauta o algo así, y pues me toque cumplir. Pero de resto, no soy capaz. Entonces, no sé cómo rayos hacen para mostrar algo que no están viviendo, sintiendo en ese momento, pero a la vez también siento que son muy fuertes porque, Dios mío, si yo no me siento bien, yo no soy capaz de tener la cara ni el ánimo para decirle a la gente, hola, ¿cómo estás? Estoy súper bien, estoy... No, nada que ver. Entonces, en ese aspecto, pues, me les quito el sombrero. Y respecto a los espectadores, a los seguidores, las personas que no crean contenido absolutamente de nada y simplemente se dedican a ver... Yo, mi consejo es, no se crean todo lo que ven en redes sociales, por favor, se los he dicho mil veces y se los diré todas las veces que sea necesario. No todo es como lo ven ahí. O sea, yo diría que el 10% de lo que ven quizás es y el otro 90% no lo es. Entonces, no crean todo. Aprendan a diferenciar un poco la realidad de las redes y, por supuesto, algo súper importante, tampoco anden por la vida tirando odio al influencer porque no aporta nada según ustedes o porque no les gusta. Les voy a poner el ejemplo. Yo hace un rato les decía, yo no consumo ese contenido como de entretenimiento de este tipo de chicos, chicas que hacen como bromas y están haciendo videos así diferentes, porque no me gusta. Por ejemplo, yo no veo que si la Liendra, que si este Carlos Feria, es que ni me sé más nombres porque deben haber un montón, porque no me gustan, pero yo no voy al perfil de este, del otro, a decirle, ay, eres un idiota, tus videos son una porquería, no me gustan para nada, ¿cómo le haces ese daño a la sociedad? No aportas en nada. ¿Por qué yo voy a ir a decirle eso si eso no es culpa de él? Eso es culpa de la misma cantidad y millones de seguidores que le piden más contenido y lo siguen por esas, entre comillas, bobadas. Entonces, obviamente, no estoy de acuerdo con que vayan a tirarle odio a ninguno, ni lo haré nunca, porque yo también estoy, o sea, a mí también me han dicho, Caro, no me entretienes, no sé qué, no me gusta esto y lo otro, y yo lo único que siempre digo es, o sea, ok, pues no me sigas, o sea, ¿para qué estás acá? No tienes necesidad de venir a tirarme hate a mí, ni tampoco te atormentes tú, porque es que a mí me preocupa que algo que a ti no te guste, tú estés ahí pendiente de eso. Es rarísimo. Entonces, si está bien o está mal lo que hacen estos influencers, creadores de contenido y lo que sea, bueno, allá cada quien, si a ti no te gusta y no lo compartes,
perfectamente, no lo sigas, simplemente no le des poder a eso y no andes tirándole odio a nadie. Que estés así, no importa, déjalo, él se estrellará solito, tú no tienes por qué ir a tirarle odio a nadie, mucho menos cuando esa persona no te ha hecho nada a ti directamente. Así que bueno, pienso que este fenómeno de la falsa vida en redes sociales ha traído y seguirá trayendo muchas consecuencias, como lo son, primero que todo, salud mental, que es una de las más preocupantes porque veo muchos casos ahora, demasiado. Eso desencadena en problemas, digámoslo así, físicos. Me refiero como que la gente no se siente a gusto con su cuerpo. Si de por sí esto ha pasado toda la vida, ahora imagínense con el fenómeno de las redes sociales. Ahí llegan que si entonces me voy a hacer una cirugía para verme como este, como aquello, para que no me cuelgue aquí, para verme con la cintura así, asá. Y no estoy en contra de las cirugías claramente, pero ustedes saben a lo que me refiero. También van a haber problemas en cuanto a la economía, porque muchas veces queremos vernos y ser como el millonario que muestra en redes sociales supuestamente, que tiene miles de carros, entonces nos metemos en un negocio, en el otro, hacemos este préstamo aquí, allá, invertimos a lo loco sin ni siquiera saber. Empieza a haber una competencia no sana entre creadores de contenido, influencers y todo este tipo de personas que estamos metidas en este mundo. Se me perdió, acá está, mi pestañina. ¿Por qué? Porque, este ya hizo esto, ahora yo qué voy a hacer para tener más seguidores. Ajá, ahora yo hago este, entonces yo me quito la ropa, yo me quito ahora este, yo ahora muestro esto, yo, o sea, me estaba pegando las pestañas, así que me perdí un momentico y estaba acá como que retomando en dónde íbamos. Entonces les decía que ya muchas veces se llega al punto de hacer mil cosas y a qué estás dispuesto a hacer por tener seguidores, y pues eso es lo que vamos a hablar en un video más adelante, que de verdad de ese sí, uy, me urge, o sea, siento que necesito hablar, en serio. Así que es momento, siento yo, de que más que criticar, busquemos soluciones. ¿Qué puedo hacer yo como influencer? ¿Qué puedo hacer yo como seguidor, espectador, persona normal que le gusta seguir y estar en este cuento de las redes sociales? Ay, yo amo este rubor, en serio. Esto es de Sammy. Mire, ya lo voy a terminar. Es el tono Lady. Ay, miren, y es hermoso, precioso. Ya tiene iluminador, pero aún así yo me pongo. Como espectador, separar la realidad de la ficción. Lo que no me gusta, no lo sigo. Y ya, sin necesidad de ir a tirarle odio a nadie, porque es que ahí en realidad no sabes ni siquiera qué daño puedes causar, y también tú te estás causando daño, porque si no te gusta algo, ¿para qué lo sigues? Y ya. Míralo como una novela, como las que veían nuestros papás, mamás, abuelitas hace años, que veían novelas en chuquizaban ahí en la novela, pero ya volvían a la realidad y no se ponían a pensar, ay, mira la vida de esta y de María, la del barrio, ahora yo también me voy a ir a ¿o será que sí? Ay, bueno, no sé. Quizás sí lo hacían inconscientemente. Pero bueno, a lo que voy, separemos la realidad de la ficción. Dejemos de tirar hate y odio a las personas porque sí. Porque cuando a ti te respondan de la misma forma, no porque te ofendes. A mí me ha pasado, o sea, yo veo gente que me dice algo, un comentario que no es ofensivo, sino esos comentarios buenos disfrazados, comentarios malos disfrazados en buenos. Eres hermosa, pero tal cosa. Cuando yo les respondo de la misma forma, se ofenden. Y yo es como que, ¿en serio? Es que eres descarada, amiga. Porque si tú me estás diciendo que tienes el pelo feo y me recomiendas un producto para el pelo, yo miro tus fotos y también considero que tienes el pelo seco, yo nunca le diría eso a alguien así porque sí, si no me ha pedido su opinión, pero si ella me está dando a mí, entonces asumo que también le gusta recibir esa opinión. Voy yo y le digo, amiga, ¿cuál es el producto para que lo uses tú también o para que lo usemos las dos? Porque ya vi tus fotos y tú también estás así. Y si ofenden, es que eres esto, lo otro, que yo no sé qué. No entiendo, en serio. Y bueno, ¿qué puedo hacer yo como influencer? Yo creo que yo en lo posible sí trato de hacer, evito mucho, en serio, como que publicar cosas que no sean reales. Ustedes me conocen y así me pasa con las marcas, así me pasa con mi vida real.
Yo trato de no enfocarme mucho en eso, les comparto lo que más puedo. Cuando me siento mal, simplemente no salgo porque no me siento bien y ya, y quiero darme mi espacio y no está mal. Creo que está bien tanto para mí como para ustedes, porque no considero que sea justo que yo los engañe diciéndoles, mira esto, no sé qué, estoy súper feliz, vive la vida, que sea positivo, y yo esté destruida y ni siquiera sepa cómo arreglar mi vida. Entonces, aprendamos a disfrutar de las cosas, aprendamos a disfrutar de la tecnología, pero con mesura. Me voy a poner otras pestañas más grandes porque este maquillaje está muy exagerado para estas pestañitas. Aprendamos a tener límites sanos. No está mal tener un celular, no está mal entrar a redes sociales, no está mal nada de esto. Lo que está mal es que te dejes controlar, y no por el influencer, no por la otra persona. Hay algo arriba. No me gusta hablar mucho de ese tema, más que algo, me refiero, hay personas que te controlan este mundo y aparaticos que pues quieren que estemos ahí pegados todo el tiempo. Entonces hazlo, tómate tu tiempo, pero recuerda que mientras tú estás pegado al teléfono 24/7, hay personas que están haciendo su vida real y trabajando por eso que tú quieres. Y luego no te preguntes por qué yo no logré esto, por qué no hice esto, por qué no puedo cumplirlo. Si tú estás simplemente viviendo la vida de otra persona, mirando la vida de esa otra persona, mientras esa persona te compartió 10 minutos de su vida y tú te quedaste pegado todo el día viendo a 100 personas compartiendo 10 minutos de su vida, cada uno de ellos siguió trabajando, haciendo sus cosas, y pues por eso de alguna forma también se pueden dar sus lujos o sus cosas, como quien dice. Me voy a peinar. ¡Tarán! Y listo, ya yo terminé de hacerme mi look, de peinarme, ya yo quedé lista para una sesión de fotos, porque para ningún lado más voy a ir. Bueno, yo tengo que ir ahorita ya a Lara, o sea, yo siempre que les digo, realmente tengo que ir a Lara porque me queda cerquita, y pues siempre se sorprenden cuando estoy en la fila con estos maquillajes. No me gusta salir así, pero ni modo. Oigan, miren, la conclusión, chicos, chicas, de este video es: por favor, tengamos un poquito más de precaución con las redes sociales, no nos tomemos las cosas personales, no crean todo lo que ven en redes sociales. Se los digo yo también, que soy de alguna forma influencer, yo también me pongo filtros, uno muestra lo que quiere que la gente vea. Entonces, nadie va a mostrar esa parte negativa de, ay, mira, estoy peleando con mi marido, me voy a separar, nadie, ay, mira, me salió esto, me salió un grano, me dio esta enfermedad, o sea, ese tipo de cosas muy pocas veces se comparten, porque pues claramente nadie va a compartir eso por redes sociales. Ponte en el lugar del influencer. Si tú fueras el que está allá, tú tampoco quisieras compartirlo todo. Entonces, no se tomen nada personal, simplemente disfruten lo que les guste y lo que no, déjenlo seguir, pasen de largo como si nada, sin dejar odio, sin ir a dejar nada, porque uno no sabe las luchas de cada quien. Y recuerda, lo más importante es que ese es el objetivo. Tú y yo somos el objetivo. Nosotros los que estamos acá entreteniendo, el objetivo. Y tú que estás allá, que te quedes todo el día pegado. Entonces, disfrutémoslas al máximo de la manera más sana posible. Así que nada, chicas y chicos, les voy a dejar en la cajita de descripción los productos que estuve utilizando. Ustedes saben que acá no les muestro como paso a paso, pero por si alguna duda tienen de algo de lo que me apliqué, se los dejo acá abajito. Espero que hayan disfrutado este video contándoles esta charlita, esta historia. Bueno, esto no es una historia, sino como que más bien un tema que abordamos, como muchos otros que tengo por ahí en la lista, y espero poderlos compartir muy pronto. Si te gusta este video, déjame tu dedito arriba, compártelo. Si eres nuevo o nuevo en el canal y te gustó, te invito a que te suscribas también. También te dejo mis redes sociales aquí abajito para que me sigas, y no siendo más, te mando un beso, un abrazo, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!